saprò perdere con il cuore in gola. Sí, venimos, Gimnasia el otro día le tocó al Gañarás, la tucumana. Claro, exactamente. Y así Gimnasia. Ese es el equipo que dispuso el Tano Rillo con esta disposición táctica. Entonces, en el arco Damián Cebreiro, 4 Jonathan Ereñú, 2 Álvaro Casula, 6 Gabriel Pusula, 3 Fabio Jiménez. Por el medio, Gimnasia la pelota, Itu, llegaba a destino. No, el destino era Morete, que va cerrando es Gaby Pusula. Por ella Núñez, roba Riera. Iturrieta, Pusula, Casula. Y que tiene la titularidad ahora por la lesión que marcabas de Mauro Leguiza. Baroni. Pelota arriba, Ibanuy. Iturrieta, Riera. Pusula. Llegaba Morete, llegaba Ricardone, Núñez, Ledesma, lo marca Pusula, el derechazo, la pelota que se levanta, la saca Pusula, buscan a Núñez, quería Maciel, cerraba Pusula. Y repasamos ahora los 11 titulares de Gimnasia y Tiro. Mauro Leguiza con la 1 en el arco. La línea de fondo con la 4, Jonathan Ereñú. La 2 para Marcos Benítez. La 6 para Gabriel Pusula. Con la 3, el capitán Fabio Jiménez. Va llegando más gente entonces. Se va poblando el estadio. Salida para Juventud. Montero. El Santo Cote Sousa quedó larga. Y se queda con la pelota, se ha salvado Juventud. Sacudimos la modorra con la primera situación de gol de partido. Mucha Millonarios, va saliendo Juventud desde el fondo. La pelota Rivera para que corra el ratón, muy solo Ibáñez. Salida sin problema para Pusula. Bueno, en la jugada anterior vimos, mientras hay dos jugadores tendidos, Jiménez y... Por el medio corre Ibáñez, no lo para nadie, sigue Ibáñez, epa. Chocaba en la puerta del área, pelota para él. Por ahora nadie se mete en el área, sigue de Sousa, lo tocaron. Piden falta, no le dan. ¡Siga, siga! Y está fastidioso. Muy fastidioso el ratón. Pusula, Pérez. La revienta. Ibáñez. El despeje. Y atención, le queda García el rebote. Se viene número 16. El Gimnasia y Tiro, Federico González. Espera García del área, le hicieron muy bien para Montero. Puede ser Montero. Molina. García. Se suma para el rebote el ratón. En el centro. No digo que haya sido un clásico con demasiadas situaciones. Cae la tarde. Nutrida concurrencia. Diana. Envío largo. Devuelve de cabeza. Pusula. Pérez. Túnel, asalto, Pérez pone el centro. Asalto. ¿A qué mejor el atacante? Claro. A quien le están haciendo el 2-1 permanentemente. Claro, claro. Puso rápido el primer tiempo para rearmar el segundo. En un equipo que, insisto, no, no, nada, absolutamente. ¿De Diana? No es que haya sido superior, ha sido práctico, contundente. Envío largo del 2. Para Bruno. Cerraba Pusula. Para la salida. Puro Agüero. Sí,
sobre que no tiene demasiadas situaciones favorables, desperdician por aprender. Saltos. Claro que no haya tocado a salto el Tano, ¿no? No quería, no podía. Salto. Quiere ir por ella Martínez. Ahí va sacando ya presentado. Cierre de Puzula. Desde atrás Martínez. Arriba, suelta el balón. Lech Maipú de Mendoza. Ahí va Morete, pelota arriba. Picó el balón, le quedó a Puzula. Argüello, Puzula de nuevo. Se caía Mateo. En su intento. Cabrera. Él comenzó la temporada como lateral por izquierda, el primer partido en, Misiones ante Crucero del Norte. Luego Fabio lo reemplazó por el bajo desempeño justamente de Salto. Pero en el último partido, Rillo sorprendió. Riera, un toque para Puzula. La tira larga. Gana Gimnasia. 1-0 con el gol de Luciano Herrera. Salida para Zapla, la tiene Guzmán. Cortita para Silveira. Va Silveira. La mete Riveros. Intenta Cuevas. Le queda Pascutini. Corre Pascutini. Se frena ahora. Se mete en área. Sigue Pascutini. Se acerca sacando Villanueva. Y ahora le queda Cuevas. Se equivocó el 9. Puzula, Cazula. Y ahí va, se viene Aguirre. Viene Zapla con lo justo. Sacamos a Puzula. Acá está el Famo que va. ¿Qué dice Tano? The same old story. I'll bring you down, 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 down.